Hola, bueno, pues en este vídeo traigo productos para que me he comprado ahora en el mes de octubre para el cabello. Si os gusta el vídeo, quedaros a verlo. Comenzamos. Bueno, lo primero que me he comprado para el cabello, últimamente, claro, después del verano y demás, pues me noto las puntas un poquillo más sequilla y demás. Entonces, pues este es un producto, este es un tratamiento, un serum para las puntas abiertas, que hace mucho tiempo que lo usaba, pero no sé por qué dejé de usarlo, ¿no? Entonces pues he vuelto a él, ¿no? El Bonacure para las puntas, es un serum para puntas abiertas. ¿Vale? Yo lo compro en peluquería. Su precio, aquí está 10 euros, me cuesta a mí la peluquería que yo lo compro. Y trae 75 mililitros. Y 75, sí. Y yo nada más que puedo hablar cosas buenas sobre este producto, ¿vale? Yo se puede aplicar o bien con el pelo seco o con el pelo húmedo. Yo cuando me lavo mi pelo, con el pelo quitando el exceso del agua, pues me lo aplico de medio a punta, ¿vale? Y es buenísimo, te desenreda, te deja el pelo precioso con las puntitas y las puntitas bien selladas. A mí me encanta. Eso sí, no echa mucha cantidad porque se puede tender a engrasar, ¿vale? Pero para mi pelo que es fino, seco, con tendencia a romperse y demás, la verdad es que este serum de Jess Vaskoff es estupendo, lo recomiendo 100%. Bueno, también me he comprado esta crema anti-encrespamiento de la marca Osis, también de Jess Vaskoff, ¿vale? Su precio, donde yo lo compré, que no me acuerdo dónde lo compré, son también 10,20 euros. Trae 50 mililitros y eso pues es para controlar el pelo cuando está encrespado, pues como te lo deja como más, todo más selladito, más lisito y demás. Voy a explicar un poquito qué es lo que dice aquí. Es un encrespamiento, es una crema de brillo anti-encrespamiento. Brillo alisante, suave, más sedosidad al tacto, separación y fijación ligera, fácil de eliminar al lavar. Se puede también aplicar con el cabello seco o húmedo, ¿vale? Yo esto lo que me tengo que aplicar muy pequeña, muy poquita cantidad, porque tiende a que se me quede el pelo como grasiento, ¿vale? Así que muy poquita cantidad, solamente en las puntitas. Más cositas. También tengo el de la marca Les Cosmetics de Carrefour. El que era 100, como es un aceite capilar. Dice que es un elixir fabuloso. Pues eso, para dar brillo, para reparar, para proteger y demás. Esto igual, este es muy poquita cantidad porque si no el pelo se queda aplastado y con sensación de sucio, ¿vale? Más cositas. Para cuando me hago la plancha y demás en el pelo, pues he comprado para probar este protector de calor. Es de la marca 3M. Este también lo compré en el Carrefour. Trae 300 mililitros y reduce el encrespamiento también. Que añade brillo. Y pone logrado. Protege de tenacillas, plancha y secadores. Este es porque hay varias gamas, la gama protege. Y tiene un nivel de fijación natural. Más cositas. Bueno, esto ya está puesto muy de moda, el champú en seco, el Batiste, ¿vale? Yo he comprado en este formato, que tiene un olor muy bueno, lo he comprado en Primor y me ha salido 3,75. Y este trae 200 mililitros. Yo hace tiempo ya utilizaba los champús en seco, lo que pasa es que me costaba mucho trabajo lo que es encontrarlos, porque no era un producto, o hace un par de años no era un producto que se vendiese mucho. Entonces se ha puesto muy de moda y me ha vendido estupendamente. Bueno, ya todos lo conocéis, es un champú en seco que se aplica sobre el pelo a una distancia de 30 centímetros aproximadamente. Yo lo que hago, me lo aplico aquí en la rayita, me lo aplico aquí por aquí delante. Por los lados me abro el pelo, ¿vale? Y luego masajeo un poquito
Y luego ya pues lo peinó y eliminó porque se queda un poquito blanco por la zona que lo aplique, pero se elimina muy fácilmente con el cepillo o el peine, ¿vale? Ya es estupendo porque, por ejemplo, yo me lavé el pelo ayer y hoy lo tengo bien. Pero ya mañana o incluso ya a la tarde, pues ya del flequillo, esta parte pues va sudando, suda, suda por aquí y da sensación de que está, que no está limpio. Y entonces pues yo, por ejemplo, mañana me aplico un poquito y se me queda el pelo como con más volumen y limpio, limpio otra vez, ¿vale? Este es fabuloso. Más cositas, bueno, pues para dar un poquito más de volumen a mi cabello, cuando me lo peino, pues me he comprado también de la marca Les Cosmetics del Carrefour, pues una espuma en volumen XXL, de la marca Kera, una marca blanca, el precio no me acuerdo. Trae 200 mililitros y eso, pues detecto es suave, es una espuma parecida a la espuma de rizo, pero no te riza el pelo, una espuma suave y flexible que te la aplica en las raíces y cuando te peines con tu cepillo y te peines o si utilizas secador, si utilizas plancha, pues te deja el pelo con un poquito más de volumen, ¿vale? Está muy bien. Y luego para cuando me rizo el pelo o demás, pues he comprado estos dos productos. Son dos de la marca de Lip Plus del Mercadona. Esto es como una espuma para ondas flexibles, ¿vale? Para cuando me lavo el pelo y digo, no me apetece plancha. Pues me cojo el difusor y me aplico la espumita esta y se me queda el pelo con los rizos definidos, ¿vale? Trae 300 mililitros de una espuma rizado fijación fuerte, ¿vale? Y bien, tiene filtro UV, onda natural y con movimiento, fijación fuerte. Y luego esta, también de Deli Plus, este es un mousse fijador. Trae 200 mililitros y marca y define los rizos de forma flexible, controlada y duradera. Tiene provitamina B5 y un filtro UV. Fortalece la capa capilar, la fibra capilar y da brillo. Este te lo deja como más natural. Este te lo deja como más, ¿cómo decirlo? Como más definido y más como más durito al tacto, los rizos, ¿vale? Este se queda como más. Pero vaya, bien. Yo la verdad que me rizo poco el pelo, siempre lo llevo liso, pero cuando me da por ahí, sobre todo en verano, que no me apetece meterme el secador, la plancha, pues me lavo el pelo, me echo este producto y al ven, al aire. Bueno, pues estas han sido mis compritas para productos capilares. Si os ha gustado el vídeo, pues dedito arriba, suscribir y comentar. ¡Chao!